¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Desde hace días se dice que la bichota sostiene un romance oculto con su paisano el Fercho, también que perdonó a Anuel y quiso darse otra oportunidad con el boricua. Pero al parecer ninguno de los dos es el culito con el que Karol estaba en esta piscina, pues hay fuertes indicios que apuntan a que el afortunado es un hombre con el que tuvo un romance antes de Anuel AA. Es que estoy en una pelea con Ovi porque estamos aquí haciendo un beat y a mí me gusta de una manera y a él le gusta de otra manera. Entonces, ¿Pero va a salir? No. Ay, por favor. Hace poco se hizo viral el video de un vidente que asegura que así como Shakira, Karol G también hizo pacto con el diablo y por eso su destino es quedarse sola. Pero las palabras de este chamán no serían ciertas. ¿Karol G tiene pacto? Directo. Lo hizo por dinero y felicidad, pero al igual que Shakira, es quedarse completamente solo. En sus últimas publicaciones, la colombiana confirmó que a pesar de haber jurado no coger con ningún culito, alguien la tiene hablándole bonito. En la publicación, la colombiana comparte varias fotos muy sensuales dentro de una piscina, y es evidente que algunas de ellas se las tomó el hombre que la tiene suspirando. Hola, papi. Ya, hola. Hola, amigos. En su cuenta de Telegram también viene dando indicios de que sí está saliendo con alguien, pues hace poco compartió que estaba haciendo buñuelos, pero uno con la particular forma de un corazón. Es un buñuelo de corazón. Mira cómo me quedo de chimba, me quedo muy chimba. Yo siempre les mando corazoncitos en todas sus presentaciones. A Yailin le acusa de ser celosa con sus parejas y con Anuel no es la excepción. Desde que se enteró que el boricua nuevamente lo está involucrando con Karol, ha mostrado en sus redes sociales evidencias de que no ha terminado con él. En sus historias publica videos donde están juntos, deja ver que frecuentan los mismos lugares, y hasta muestra que es la única que puede subir al nuevo tanque civil del intérprete de la AA. Por esta razón, muchos han descartado que Karol G volvió con Anuel, retomando el rumor de que su nuevo galán realmente es su paisano el Fercho. Sobre Feid existen evidencias de la relación oculta que mantiene con la bichota. Además, Karol en Twitter recientemente comentó: una reina es una reina, no importa qué piensen de ella. Su valor no lo determina si alguien le gusta o no lo que ella es lo que hace, porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose a ella misma, seguirá siendo una reina. Y el paisa pareció responderle con el mensaje: hay muchas, pero no hay de tu talla. Sin embargo, pese a las claras evidencias de un presunto romance oculto con la bichota, cuando Feid le preguntan al respecto, el paisa no tiene reparo en negarlo, pero diciendo que sería muy afortunado si fuera cierto. No, ojalá, si me la está dedicando, muy bueno, pero ojalá, si usted tiene fuentes, por favor me las manda. Tal parece que Karol no tiene nada, ni con Anuel y ni con el Fercho. Pero según internautas, sí estaría sosteniendo un romance oculto con otro famoso de su ciudad. En redes se habla de Karol no tiene reparo en mostrar la fuerte relación que tiene con su productor musical, Ovy on the Drums. Y recientemente lo confirmó molestándolo, abrazándolo y mirándolo fijamente cuando estaban en un estudio de grabación. Karol G fue quien se encargó de compartir el momento con Ovy. Y de inmediato las personas que no lo conocían empezaron a investigar de quién se trataba, dándose cuenta que además de ser su actual productor, también fue su pareja sentimental antes del noviazgo con Anuel AA. Hay magia con ella, ¿verdad? La verdad que somos un gran equipo los dos y muy agradecido obviamente con ella por todo. Con ella he aprendido mucho y he crecido mucho de la mano de ella. Las cosas con Ovy en el pasado no se dieron, pero al parecer ahora está sola la bichota, quiere intentarlo de nuevo. En la última historia, Ovy parece confirmar que se encuentra feliz al pasar su domingo con Karol, pues en la historia donde se puede ver la que sería la mano de la colombiana, tocando el piano colocó: mi domingo, con unos corazones y carita de enamorado. Algunos dicen que la de la historia de Ovy no es Karol, ya que no se le puede ver ningún tatuaje,
pero otros comentan que sí sería ella, pues pudieron percatarse que en la publicación donde la colombiana aparece en la piscina. Ouvi comentó el número 13, más emojis del planeta Tierra, como dando a entender que ese día darán a conocer algo muy importante. Por lo que los fanáticos de Karol le empezaron a comentar. Ay, vale, y eso que ustedes tuvieron una relación que según no funcionó, ojalá te portes bonito. Hacen bonita pareja, regresen. Por eso muchos piensan que a contrario a lo que se viene diciendo de lo que Karol el día 13 nos sorprenderá a todos con un nuevo álbum, otros piensan que será el día que dará a conocer quién es el nuevo galán que logró ganarse su corazón. Y además de eso está loco diciéndome que les ponga un pedacito de alguna canción por aquí y... ¡Ay! ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Karol quiso darse otra oportunidad con su productor musical? ¿O quién piensas que es el culito que le tomó las fotos en la piscina? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.